Impulsar el manejo de la epilepsia desde un marco amplio que incluya aspectos sociales, económicos, diagnóstico y tratamiento relacionados a esta condición es una de las causas que tiene la Liga Chilena contra la Epilepsia. En este segmento, Doctor en Casa, vamos a hablar en profundidad sobre este tema de gran importancia. Y estamos junto a la doctora Kerima Acevedo, ella es presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros, doctora. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos hoy. En septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Epilepsia. Si nos puedes contar un poquito cómo nace este Día Latinoamericano de la Epilepsia, qué se conmemora, en qué se trabaja, cuáles son los objetivos. Bueno, yo creo que es una instancia muy importante y la historia es bien bonita, porque el año 2000 se celebró por primera vez el Congreso Latinoamericano de Epilepsia en Chile y ese año se firmó la Declaración de Santiago sobre Epilepsia. Y esa declaración la firmaron no solo representantes de la Liga Chilena contra la Epilepsia, sino que representantes del mundo de la epilepsia de toda nuestra región, Latinoamérica, y también de Ministerios de Salud, de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y de los representantes mundiales de epilepsia. Y eso nos impulsa y nos comprometió a trabajar no solo por reducir lo que se llaman las brechas en epilepsia, que quiere decir el tratamiento, el acceso a medicamentos, al diagnóstico, pero también darnos un marco amplio de compromiso a impulsar el manejo de la epilepsia desde el punto de vista integral, los aspectos sociales, la reducción del estigma, etc. Correcto. Yendo un poquito hacia lo que es la epilepsia, ¿cómo podemos definir la epilepsia? Yo sé que algunas personas ya han escuchado hablar de ella, quizás tenemos pacientes que estén mirando el programa y que tienen esta epilepsia, digamos, pero ¿cómo la definimos? La epilepsia es una enfermedad que se localiza en el cerebro y se caracteriza por la presencia de crisis epilépticas. ¿Qué quiere decir estas crisis? Son eventos clínicos que pueden ser de distintos tipos, desconexión, una sensación, y el evento, yo diría, como que más conocido y que más susto genera es lo que se llama la convulsión o crisis tónico generalizada, en que los pacientes tienen sacudidas de todo el cuerpo con compromiso conciencia, y estas crisis son recurrentes en el tiempo, vale decir, pueden tener más de una o varias, generalmente son similares, y el diagnóstico lo hacemos por la clínica, pero a veces nos apoyamos, ¿no es cierto?, con otros exámenes que nos pueden colaborar en ponerle el apellido, por así decirlo. Correcto. Ahora, existe, a propósito de lo que tú señalabas, existe, ¿no es cierto?, en la mente de muchas personas que la epilepsia es solamente eso, es como esta convulsión tónico-clónica, digamos, ¿no es cierto?, que también produce mucho impacto en las personas que están cerca, digamos, muchas personas porque no saben qué hacer, cómo manejar esta situación. Pero hay otras formas de presentación y me gustaría también que tú nos pudieras contar qué otras formas de presentación frecuentes existen como para que las personas también pongan atención en su casa y puedan llegar oportunamente al doctor a consultar. Bueno, por ejemplo, una de las epilepsias más frecuentes en los niños, también se ven en los jóvenes, es lo que se llama la epilepsia ausencia, que son crisis de desconexión en que los niños, los adolescentes están haciendo cosas, se quedan, dicen, pegados, no responden, estas duran 8 segundos, 10 segundos y retoman su actividad. Por ejemplo, pueden haber algunas de sensaciones, hay una epilepsia que se llama el lóbulo temporal, en que pueden tener una sensación de molestia que se llama epigástrica, como de náusea, o también de susto, pero ahí hay que ser bien claro en que no cualquier persona que se desconecta o no cualquier persona que se desmaya, porque algunas son como desmayo, son epilepsia. Entonces, ahí es muy importante el apoyo que uno tenga del equipo médico para poder hacer el diagnóstico. Y también lo que hoy sirve mucho es disponer de las grabaciones caseras. Todos tenemos teléfonos que graban. Y eso nos permite a los médicos que trabajamos en epilepsia, a quienes están en los consultorios, por ejemplo, a caracterizar mejor estos episodios, a ver de qué se trata y ver si hay que proceder en esta sospecha diagnóstica o a lo mejor se trata de otra cosa que se parecía. Correcto. Entonces, importante la consulta temprana. La epilepsia, en esta forma de presentación aparece en los niños y los jóvenes. ¿La epilepsia puede aparecer a cualquier edad? Bueno, yo siempre digo que es una enfermedad que no discrimina. No discrimina por sexo, se ve en hombres, en mujeres, por edad, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, y es más frecuente en los extremos de la vida, y tampoco por nivel socioeconómico. Y es muy, muy frecuente.
1 a 2% de la población, por lo tanto nosotros calculamos que hay 250.000 personas más o menos que pueden tener epilepsia en nuestro país. Correcto. ¿La epilepsia es una enfermedad que se tiene toda la vida? ¿Es una enfermedad que puede remitir? Puede remitir y se puede mejorar. Cuando hacemos el diagnóstico, siempre le vamos a decir al paciente, a su familia, a sus cuidadores, al menos 2 años de tratamiento. Si vemos en 2 años que no tienen más crisis, que los exámenes de apoyo, como puede ser un electroencefalograma o una imagen, fotos del cerebro, están normales, y a lo mejor no tiene otras enfermedades asociadas, vamos a tratar de retirar el tratamiento, todo se hace supervisado, en forma cuidadosa, pero puede ser que podamos suspenderlo. Así que sí, se puede mejorar, pero también depende de la causa. Correcto. Hay un estado de epilepsia que es refractario a tratamiento. Voy a hablar de los polos, así como tú señalabas, esta parte, ¿no es cierto?, que tiene remisión, que el paciente da de alta y que va a controlarse después, obviamente, con el neurólogo. Hay un estado de epilepsia que es una epilepsia refractaria y donde se usan equipos, ¿no es cierto?, que es como un marcapaso que permite mejorar esta condición. Si nos podrías también explicar un poquito esa área. Claro, si nosotros tomamos todas las epilepsias, todos los Ajá. pacientes que tienen, porque son muchos tipos distintos, hasta Correcto. el día de hoy, más o menos un tercio de los pacientes, como 30, 35%, tienen esto que se llama epilepsia refractaria o de difícil manejo. Eso quiere decir que estos pacientes, aunque yo pruebe un tratamiento, dos, combine medicamentos, siguen teniendo crisis. Y en ese grupo vamos a plantear otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, uno que se llama dieta cetogénica, que es una dieta con una alimentación muy rica en lípidos, con poco Ya. hidrato de carbono, que lo tiene que hacer un equipo médico, ¿no es cierto?, especialista, o cirugía. Y dentro de esa cirugía tenemos algunas que se llaman curativas, que es para algunos pacientes en que el neurocirujano, trabajando con su equipo médico, va a lograr sacar un foco, un pedacito donde se origina la epilepsia, y otras que se llaman paliativas, y dentro de esas existe esta especie de marcapaso, que es el estimulador vagal, que puede ayudar, ¿no es cierto?, a disminuir la intensidad de las crisis, a controlar las crisis. Correcto. Importante en esto, obviamente, es el tema del diagnóstico, el seguimiento que los médicos pueden hacer a los pacientes. Por eso, importante que para usted que está viendo el programa, ¿no es cierto?, y está en esta condición, mantenerse siempre bajo los controles de su neurólogo, su médico tratante. Si usted sospecha que puede un hijo suyo tener este problema o algún pariente, consultar a tiempo, que es súper importante para llegar oportunamente con el tratamiento. Quisiera que nos mencionaras un poquito en el tiempo que nos queda, Kerima, el rol de la Liga Chilena contra la Epilepsia, porque yo sé mucha gente ha escuchado hablar de la Liga, pero sería interesante saber el trabajo que hacen ustedes día a día desde esta institución. Bueno, nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia estamos ya trabajando hace muchos años, y tratamos de abordar la epilepsia de una forma integral. Somos una institución sin fines de lucro, surgimos de un voluntariado, un grupo de señoras que se organizó para dar medicamentos a pacientes que tenían epilepsia, y hemos ido creciendo y entendiendo este concepto amplio que significa tener epilepsia. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Educamos. ¿A quiénes educamos? A los pacientes, a sus familiares, a quienes están trabajando en el área de salud, a la población general, al trabajo, a los profesores, y todo eso lo hacemos libre de costo. Tenemos un servicio médico muy especializado con gente muy capacitada, con médicos, psicólogos, tenemos educadores con psicopedagogas, fonoaudiólogos, etcétera, un laboratorio de electroencefalografía, siempre nuestros voluntarios que están a lo largo de Chile colaborando en esto, y tenemos nuestras farmacias de la Liga, que tienen, ¿no es cierto?, una gama de medicamentos que van más allá de lo que es tratar la epilepsia, que están abiertas a todo público y son las que nos permiten financiar toda esta tarea educativa y de servicio social. Nosotros damos beneficios para medicamentos y otras prestaciones que no están cubiertas, por ejemplo, por el Plan GES, para colaborar a familias y pacientes que no tienen acceso a estos tratamientos. Correcto. ¿Cómo puede, felicitaciones por el tremendo trabajo que hace la Liga, obviamente, cómo pueden las personas acceder a través de una página web, llamando por teléfono? ¿Cómo se llega a la Liga? Bueno, nosotros tenemos nuestra página web que es www.ligaepilepsia.cl. Tenemos también todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, ¿no es cierto?, Facebook, y nos pueden también llamar por teléfono.
y los van a atender, pero con el mayor cariño, los vamos a Eva. orientar y la idea es colaborar. Y por supuesto, si se acercan también a cualquiera de nuestras sedes a lo largo de Chile, estamos hoy en día desde Iquique hasta Punta Arenas, donde no solo nuestros colaboradores, pero también nuestros voluntarios se van a preocupar de acogerlos y ayudarlos, orientarlos, etc. Muchísimas gracias, querida doctora Acevedo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Vuelvo, insisto, en las felicitaciones para el tremendo trabajo que realizan ustedes para la salud de todo nuestro país en esta área tan, tan importante de la salud. Y invitados como Liga, usted, los profesionales que ahí trabajan, a participar en nuestro programa y a comunicar a través de la red de seguidores que tenemos. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y las puertas abiertas a quien quiera acercarse. Una mala percepción y el desconocimiento de la epilepsia genera que muchos pacientes se sientan excluidos o discriminados. Por esta razón, el trabajo de la Liga Chilena contra la Epilepsia tiene tanta importancia, ya que derrumba los mitos asociados a esta enfermedad. Apoyar a los pacientes y promover un tratamiento adecuado es sin duda el factor más importante para una mejor calidad de vida. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Pausa y volvemos.